¿Qué onda, Gustavo? ¿Qué onda, José? ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué onda, Weaver? ¿Qué onda, Frank? ¿Qué onda, Bastián? Partida a muerte en el, bro. Vamos a jugar Wild Rise hoy. Puros Wild Rise. No tengo ganas de jugar otra cosa que no sea un Wild Rise. ¿Qué onda, Anonymous? Hubo puros Wild Rise hoy. ¡Puros Wild Rise! Pero primero vamos para que lleguen todos, ¿no? Lime, wow, nueva palabra. Jugamos, bro, claro, para. Bueno, si te tengo agregado, creo que sí. Porque no sé la mera verdad. ¿El skill test? No, creo que el skill test lo vamos a tener que reservar por otro directo. Porque son puros Warby. Un conjunto. En esta generación. No mames. La ID está en la descripción. Les pongo la ID en la pantalla como siempre lo hago. Nada, es otra cosa, vale. Vale, vamos a esperar a que lleguen todos. Ahorita para empezar las carreritas, para que no falte nadie. Sí, de verdad sí es cierto. Ya no vas a poder tomar fotos con la camarita, así que aprovecha para tomar fotos una vez. A ver, foto grupal. Déjame ver, acomódate normal. Ahí está. ¿Qué onda, voy? De hecho, hay que aprovechar los filtros, ¿eh? En esta generación hay muchos filtros de cámara que no están en la nueva generación. Pepe, ¿este filtro no está ya? ¿Cómo se quitaba el borde? Te bañaron, no mames. Bueno. ¿Siguen públicas? ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo te va, crack? Vertical, guava, nada, si muevo se puede hacer un pinche guava y normal. Te voy a querer un vertical. ¿Cómo se tiene esas partes para hacer parkour? Bueno, esto sí. Ah, mira, pues sí me invitó un wallbang. Bueno, pues ya salgo. A pesar, está bueno. Para empezar. Vale, créate entonces otra cuenta, crack. Dile a alguien que te pueda desbloquear la cuenta. ¿Eso es Vertical Wallbang? ¿Qué onda, Sonic? Una foto Tiger. Aprovecha, porque puedes hacer una cosa. Puedes tomarte una foto ahorita. Con algo que, por ejemplo, de un conjunto que no vayas a poder tener nunca en el PS4, te tomas la foto y la puedes dejar como tu foto de perfil en el Social Club. Yo a veces hago esas cosas. Tengo varias fotos que puedo subir y ya. Luego lo voy a hacer. Pero eso depende de ti. Vale, Killer Capo, ahí te voy a dejar la idea. Aguántame, ahí te voy a dejar la idea. A ver, la ID en la pantalla. Ahí está la ID en la pantalla. Y además, agrégame ahí y ya. Pero primero déjame ver si no tengo tanta gente agregada y ya para poderte agregar a más gente, obviamente, porque siempre llega el pinche desmadre que no se puede agregar más gente y ya. Pepe, este men no lo conozco. No sé si está en directo, pero luego si está, que me envíen igual la solicitud. Este men tampoco. Vale, está bien.
Este men creo que me había dicho antes con anticipación, así que vamos a agregarlo. ¿Qué onda, Pellillo? ¿Cómo te va, crack? El loco de la Val. ¿Qué es Valerio? No sé dónde es el. No hubo cuenta para curso de moto, hoy hubo puras carreras Wallbike. Hoy es puro Wallbike. Nada de motos, nada de bicis, nada de parkour a pie, nada. Wallbike. Hoy es puro Wallbike. Bien, todo bien. Puro Wallbike. Jala tu último skill test. Bueno, Wallbike de motos, no creo, tampoco, puro de vehículos. Tengo yo Wallbike de motos, pero no. No envíen mensajes ahí arriba, loco. Si viene mensaje acá, la solicitud. No necesitan spamearme y envíenme ningún mensaje. Pueden enviarme mensaje acá en ¿cómo se llama? En el chat. No necesitan mandarme nada ahí arriba. Si no les llega, no, es mi culpa. Pero no spamé mensajes ahí arriba. Esa madre no es para spamear mensajes, es nada más para que me notifique cuando alguien me agregó. No, Wallbike de autos, no autos de Wallbike. ¿Dónde están los audífonos? No digo la pinche tele. Está, con esto se voy a la puta televisión. La pama, si tiene una transferencia. De momento no tengo PS4. No creo, aparte es mucho dinero lo que me perdió la gente. No mames, cómo hace caro. Calvo, calvo. No, pero no. Es muy raro, de hecho tengo el pelo muy largo. Pelo, cabello, cabellera, lo que sea, pero tengo el cabello largo. Vale. No, Valero, no entiendo que sea Valero todavía. Ya te invité, cabrón. Vaya, yo los invité, a ver. Ah, no, ¿dónde está? Se me... Killer, 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 killer. Aquí está. ¡Ah, la madre! ¡Qué grito tan loco! Santo K, ¿sabes? Santo K, Santo K. Aquí dice bloqueado, era. Creo que es un gato el que está gritando. Tal vez, puede que sí. Sí, debe ser otro gato. Ahí sabe. Voy a quitar eso de ahí porque luego se va en la pantalla y luego no ven lo que estoy jugando. Ya empieza, no somos muchos en el directo. Los men que los estoy invitando no pueden entrar, creo. Empiézala, iníciala. ¿Qué voy a hacer?
Voy a hacer, yo digo que la PS3 cuando den debajo de los servidores, lo que voy a hacer es que la voy a convertir modeada, pues estarle juegos así, nada más de repente. Que ve cómo se siente jugar Mario Party. No, no tengo Borderlands 2. ¡Que empiece la! A los 1000 subs, nada, tal vez me va a costar un huevo. Su madre. La vas a vender, no te conviene venderla. La puedes piratear, puedes instalar más juegos que la PS4, incluso la puedes hacer como en la PS2. Sí, ¡iníciala! Hoy te voy a invitar a los demás que faltan. Ahorita la iniciamos, de mujer. ¿Osiris o T20? ¿Osiris, T20, Osiris, Osiris? No, mañana voy a hacer directo de Xbox One. La otra vez dije que voy a hacer un directo así de PS3, luego uno de Xbox One, uno de PS3, uno de Xbox One y uno de PS3. Así me la voy a llevar ahora. O sea que van a ser 3 días de PS3 y 2 días de Xbox. Ahorita te arreglo a Rafael Silva. Ahorita te agrego. Todavía empezamos y estamos en el web, ¿verdad? ¡Ay, se la dio! Madre mía, entiendo por qué se cicla esa madre. Ahorita los invito a la otra cabera, tranquilos. Venga, Bueno, duró lo que tiene que durar ese Walrey. Estuvo bueno. No, está bueno el Walrey. El Walrey está bien hecho. De eso no me quejo. El rumbo de la carrera. No, no lo que no entiendo, qué onda, se lagueaba esa mamada.
Está raro. Sí, a mí también se me lagueaba, Pepe. Está raro ese güey. Muy corto. Sí, eso sí. Vamos a buscar otro. Onda, chiquillo? Ah, vale. Si te puedes unir más al rato, únete, creo. ¿Qué onda, Bastián? Ah, no mames, mi nete. Imagínate Warby con esta mamada. No, hombre, no mames. Mames, aquí hay mucha música de fondo. Luego me pueden dar de baja el punto directo como la otra vez. Vamos para acá. El skill test. Yo digo que en otro directo, claro. Ah, porque está bonita la van. Me gusta la Volkswagen. ¿Qué onda, David? ¿Cómo te va, crack? Ah, sí, tu skill test que tiene un guardabay. Sí, está bueno, ¿eh? Pero ahorita lo ponemos. Déjame primero. Ahí me portátil viendo. Quiero jugar una. Marcadas, a ver. Caveras. El más sexual Walray. A ver esa mamada. Puras caveras Walray vamos a jugar hoy. Es lo que vamos a jugar hoy, David. Puras caveras Walray. Yuha. A ver, vamos a ponerlo de día porque luego no se ve nada, despejado. El mapa está decente. No mames, esa mamada. A fufu. Pinche modelo que está ahí en el... Le puedo decir modelo. Que trabaja en el Vanilla. Va, yo los invité, cracks. Ya abriste madre, tranquilo, hombre. En la Tractify es buena aplicación esa, pero nada más te la da Lester. Luego te elimina el teléfono. Es cabrón ese güey. Ese güey es cabrón. No mames. Bechín, ¿qué dice la de esa? Actualizado el segundo muro. Se le cambió el color. Walvoy para expertos. Bueno, Walvoy solo para expertos. Recomienda los iris el men que creó el. Pues la actividad de esta. ¿Quién? ¿Cómo se llama el men? A ver, vamos a darle créditos al creador. P40. No sé si está en la 360. No sé si está en la One. No sé si está en PS4. Si sigue en PS3. Pero está bueno el Walvoy. Ahí como se ve bueno. Va, tú vas a estar, Rafael. Aguántame. Ahí voy. ¿Este men eres tú? No creo. ¿Este en modo historia? Sí, se puede. A ver. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo te va, crack? A ver, Rafael, creo que le vas a tener que enviar de nuevo. Porque ese gobierno en esa mamada de amigos. Ay, esto va a eliminar gente. Este men no lo he visto. Tampoco a este. No, siempre juego hasta ahora. Pipum pomperado.
Vale. No, este Wave de BMX no, vamos a poner puros autos. Sí se jugó los Wave de BMX, pero no. Yo creo que también las demás personas pueden pasarse las carreras, no solamente yo. Ahora sí creo que todo el mundo puede jugar, pues un poquito algo de lo que se puede pasar aquí. No falta nadie más, alguien que quiera que lo espere, que lo aguante. El BMX World Coaster, sí, ya lo jugué. Es en el primer en puro salto para subir, pero ahorita no. Está muy fácil la actividad para mí, pero para demás gente, no creo. Es la que subes al Maze Bank. Faltas tú, Fran. Vale. Pero a mí me parece que estás desconectado. Donde sí me aparecía ese vato. Killer Capo, ¿ves? Killer Capo. Ahí estás invitado, ¿ves? Tienes nivel 800. Ah, vale. Pues ya lo eliminé, crack. Mientras no se conectó, pero cuando ya saben que cuando siempre me quieren volver a jugar conmigo, me envían una solicitud y ya, no hay bronca. Puta madre. Bueno, no hay bronca, peyo yo. ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo te va, crack? Venga, chicos. Este mío lo invité, lo voy a invitar a ver. Saben que yo siempre los voy a estar eliminando y agregando, eliminando, agregando, eliminando y agregando. O sea, por mí no hay problema, siempre los voy a estar agregando. Nunca los voy a dejar de agregar. Bueno, pues ahí me mandó un mensaje o tomen que está ahí. No sé exactamente quién sea, no lo veo manifestado en el chat, pero sería padre saber quiénes son a veces. Vale, vamos a jugar. A ver qué tal buena está. Rafael, voy a enviar la solicitud. Es que tú ya me apareciste en la lista de los que no puedo agregar. Es que voy a enviar. Mira, este vato que te la envió lo puedo agregar. Pero a ti no. A ti no te puedo agregar porque no me apareces en la lista de inicio. Vale, vamos a intentar hablar de este Warbe, a ver qué tal está. Oye, estos Warbes que descargué ahorita para jugarlos, no los he jugado, ¿eh? Me estoy buscando así en ese club, a lo mejor sí los jugué alguna que otra vez, pero yo ni me acuerdo. Así que vamos a ver qué tal este. El más sexy Walray. Es interesante el nombre. ¿Dónde es? En primer lugar. Ah, por aquí. Ahorita leo tu noticia, aguanta, ahorita la leo. Aguanta, ahorita para darle un poquito de seguimiento a lo que dijiste. Por eso la quiero leer, ahorita tampoco va a chocar. Uy, uy, eso se ve chido, ¿eh? ¡Ah, no! Ah, sí, a ver, ¿qué dice? La noticia del hacker que quiere hackear el láser del PC. ¿Qué tiene el láser de la PS4? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, chinga, no había pedo, sí! ¡No, sí, pedo, hay que hacerlo! Ay, pero ¿qué hace con el láser de la PS4? ¿Quiere meterle discos piratas a la PS4 o para qué? ¿O para qué? ¿En sí para qué quiere hackear el láser de la consola?
Madre mía, eso está difícil. Madre mía, no sale la primera esto. Está muy arriesgada esa curva. No mames, no voy a salir. No mames. Espérate. Uy, uy, uy. Yo creo que no era con el Osiris. Y eso que me recomendó el Osiris. Ah, por fin salió. Dale, bueno, es este lugar. Ah, mames, ese poste, qué pedo. Mira, te voy a salir la primera, qué cabrón. Se modificó su auto, chale. ¿Necesitaba hacer eso para pasárselo? Ah, ya. Entonces ya entendí qué quiere hacer. Sí. ¿Este viene de primer lugar? ¿Es el 4C que va en primer lugar? Venga, Lo que yo me explico por qué frenó ahí, me hubiera dado mejor. Y esa madre no frenó. Me hubiera dado mejor. De buena manera, siempre hay que llegar todos. Está medio raro el puto Warby porque no sale la primera. Si ¿Sí te cuesta un buen? Lo he dado para ganarla mejor, no te quedes ahí. Sí. Uy, chocoy. Me chocó, ¿dónde tenías tú? Porque te salió más rápido. Ah, con el Osiris. Y a mí no me salía con el Osiris al principio, o sea que iba ya con buena velocidad. O sea que era con velocidad del Walva y no era con la lentitud que te saca de ahí. Pa' la mierda, qué clase de pinche bugueada fue eso. Sí, está chido el Warby ese.
A mí no me salió la segunda, sí me salió como a la quinta. Uy, se cayó. Yo que tú, lo mejor que haría es tomar fotos mejor. Toma fotos para que luego cuando se vaya la generación esta, dice, ah, la me acuerdo cuando jugaba en PS3. Es lo que haría yo. Voy, vas a invitar. No, hoy te voy a invitar yo las caveras. Lo que pasa es que tengo unas buenas caveras que jugar. Pues ya van a empezar a cerrar los servidores. Ya van a cerrar este año los servidores del Snack. De esa madre cosa del Snackmatic. Para tomar las fotos. Porque según tenía un chingo de errores a cada rato. El monito le dio dislike, qué pedo. No mames. Casi llegabas, pues casi, güey. Deja poner uno más fácil, a ver, uno más fácil, a ver, más fácil, a ver, para que puedan darles un poquito de práctica. Aguántame, uno más fácil. El 360 Wild Rift. Ese está fácil, no me puede decir que está difícil, ¿eh? Ganas, ganas, no más. Es lo que yo no sé. Vale, me digo que van a empezar quitando así cosa por cosita. O puede que sí, ya creo que lo más espectacular. Que este pinche online lo dejen para siempre, pero está muy cabrón, creo. Sí, eso sí es cierto. Sería padre que lo dejaran, pero a la vez se vaya la jodida este online, hombre. Hubo un tiempo que el GTA 4 sí, no, mucho, mucho de hackers también, igual ese juego. Obviamente, ahorita ya la gente dejó el GTA 4 y se vino al GTA 5. En su tiempo era la mamada. Hasta que ya progresó el juego ya. Pero puede que sí lo dejen. Puede, yo espero y sí. Pero de igual manera, yo me voy a pasar todavía a la Xbox One así jugando. Hay muchas cosas interesantes que jugar ahí. ¿Qué decir? Dorime. Ameno. Ajá, exacto. Vale, eso está fácil, ¿eh? Habiendo visto el mapa. Vale, el mapa está medio pendejo, pero este ve fácil. ¿No te llega la invitación? Vale, deja invitarte. A ver. El PJU. Ahí está, ya te llegó. Mentiroso. ¿Qué onda, Gaby? Bienvenido al canal entonces, Gaby.
La madre. ¿Ya no falta nadie más? Para empezar a acabar entonces. Menú. A ver, ¿qué le capo? Se quedó unido a la crew, ¿no? Deja invitarlo a la crew. No, o sea, aquí. Ya está. No, en NF. Pues es que está. Bueno, ese vuelvo está muy fácil. Ya sería muy cabrón. Queda en NF. Por eso mismo estoy invitando. Mames. Bueno, vamos a jugar. Bienvenido, Metal Key. Ah, le estaba usando el Inferno, no, el D20. Pan con pescado. ¿Es eso de pan con pescado? Colaboración con el nivel, no mames. Me preguntaría cómo, ¿no? ¿Dónde van? ¿No vieron que quitaron la vuelta? Ahí se ve algo peligroso enfrente. Dios, Dios, se está formando algo. Ay, Dios. Ole, caro, si ve que es suspensión esa mamada. Ah, chingada. Chocar, pero si es en colisión. Vale, yo que ir de vuelta. Creo que hay un salto, ¿no? Uy, uy, uy. Chingón. ¡Ah! Se salió. ¡Ah! No mames. 7 cabezas seguidas. No, yo me he llevado esas hasta 20. Esas de las de Triple RP. Triple RP y dinero en las Boss One. Seguiditas. Y no lo conseguí. No lo considero tuyo un logro para mí. Sí, ese es mi nombre real. Ese es mi primer nombre real. De hecho, lo ven en la de. Creo que en la descripción del PlayStation se ve ese. Que pues yo he puesto mi nombre. Ya no llevan ni. Bienvenido, crack, al canal, entonces. Voy a quedar en segundo. No, después se ve que a veces es complicado de verlo a nivel asiático. Aquí en esa mata siquiera se dan vueltas, aquí en mamá no se dan vueltas.
Es que está pendejo de lano para hacer la cabeza envuelta. They were biked up since lo buscar. Mira esas llantas, las llantas atómicas. Salieron buenas, muy buenas salieron esas llantas. A ver, ¿puedo dar un backflip? ¡Uy! 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 ¡Ah! Me salió. Nada, se nota que son más fáciles, pero no están fáciles. Hay que perderse el tiro de que no te vayan a chocar. No llegue siempre el pinche cabrón, hijo de su chingada madre, que te viene a chocar de reversa. Puta madre, bueno, pues llegué. Va, pues te lo buscan más el vato, pues sí. Él da vuelta para allá y voy de hecho. Vamos a vuelta aquí. Muy bien. Mame, me pasé de más. Ay, mero. Vámonos. No hay que hacer tu backflip. Ahora frontflip, frontflip. Venga, venga. ¡Oh! Bueno, me salió. Necesité que saliera. Bueno, tuvo su diversión esa carrerita. Hice uno para atrás. Hice uno para atrás y uno para adelante. No, ahí te lo busco. Lo que pasa es que estoy usando el teléfono para ver los comentarios. Ahorita busco esa cabera. ¿Qué le pasa? ¿Qué humor, chico? ¿Cómo te va, crack? Casi me ganas, bueno. Un poquito más de práctica, crack. ¿Por cuánto tiempo te gané? A ver. Por 20, bueno, 22 segundos. Sí, déjalo 22 segundos. Puedo te gané por 22 segundos. Sí, creo que puedes jugar. La ID está en la descripción. O te dejo la ID en la pantalla porque no sé si te tengo agregado otra vez. O ya no. O sea, sí, sí sé que estás en el canal, pero ya no sé si te tengo agregado. Ah, te pusiste nervioso. Suele pasar también eso. Esa mamá de dos de Toretto. Tercero, bien. Se van superando, ¿eh? Cada vez más. Casi cada vez van superando.
Vale, estuvo muy bueno. Bueno, voy a invitar a otro. Cuarto, ¿qué haces? ¿Qué onda, Fran? No, no me gusta jugar mucho en modo libre porque la otra vez me pisé en la consola, me puse mucho a poner esa madre. ¿A quién le dices chingajo a tu chingada madre? Pero tú eres un soldado, ¿no? Huevo. Bien. Un aro de luz. El escrito es Monger. Ese lo voy a dejar para el miércoles. El miércoles voy a pasar, voy a hacer carreras parkour. De hecho, andaba quedando carreras parkour. ¡Vete, busco eso! Bueno, invítame a ver si lo tienes. Invítame a esa carrera mejor si la tienes. Ya no más. A ver. Déjame enseñar una más fácil. Una más fácil de lo más fácil, a ver. Hay vuelvas que son bien fáciles, demasiado fáciles. No, lo mismo. Marcadas, a ver. El Walbus. Loopings. Le hago un zoom, vale, se lo voy a poner para el final, entonces. Wild by Epic. ¿Y qué tiene de épico eso que no lo veo? No entendí con eso que quise decir. Mundo hack. Fada. Ah, Modded Wallby. Creado por Daniel Ciño. Modded. Uy, eso es chido. Está modeado. Y no será tan difícil. Es que es Multicolor Wallby 2.0. 2.0. Ah, vamos a poner el mismo modeado. Ese. Ah, sí, pues yo vi esa cabera, yo la tengo guardada. Ahora tengo guardadas esas caberas. A ver, vamos a poner sin colisión para que no haya problema. A ver cómo es el mapa. Vamos a dejarlo dos vueltas. Para que no se complique tanto la vida. No más. YouTube, Daniel GTA, no sé qué va a pasar con ese crack, pero no lo he visto. Vamos a dar una vuelta por su canal a ver qué onda. It's Deadpool, está en la crew. Maldita sea. Venga, cracks, vamos a ver qué tanto podemos poner este Warby. No se ve tan difícil, o sea, la imagen suele llamar la atención. Pero no está muy difícil. Vale. Oh, se fue el Killer Capo, loco. Y se desconectó. ¿Qué onda? Muy mal. Muy mal.
Meto. Había aparecido el Charra Ullo, ahorita, el que era el creador de la carrera pasada. Vaya, no sabía que puede aparecer aquí. A ver, jugadores igualados, lista de jugadores igualados. Las chingas, ¿de dónde salió el Charawi? La plataforma es como una casa. Bueno, está un poquito grande, pero no es para tanto. Nah, sí lo hacen, cracks. No se ve tan difícil. De hecho, ese pinche. Lo único que sí se les puede complicar es que al de ser esquí derecha vayan a patinar un poquito. Si tienes el centorno, como está muy pegado al suelo, te lo recomiendo el centorno. ¿Qué onda, Escarniato? ¿Cómo te va, crack? Ahí sí te recomiendo elevar el centorno. ¿Centorno o T20? O Osiris, cualquiera de los tres que tengas modificado. Si te disparan, bueno, no sé. Vámonos, a ver qué onda. Nada más dos vueltas para que no se tarde mucho esto. Y así podemos poder continuando con la saga de caveras. Ya ven, ahorita en menos de buen tiempo que estamos con nuestras caveras, apenas va a pasar para la hora y ya llevamos tres actividades, creo. La chinga Fortnite. Este güey tiene una máscara de gas. Este güey es. No digo. Es CJ. Este güey tiene máscara. Elfo. No sé si tiene hemorragia en la cabeza, pero tiene un popote. Este está en la crew. Una que está pintada. Este güey se quiso. Este güey tiene cara de violador. Este güey también. Es menta 2-3. Ese güey se puso parches en la ropa y se me anda playero. ¿Qué onda, Oscar Nieto? Casi cuando saludo siempre digo eso. ¿Qué onda, Oscar? ¿Qué onda, Oscar? Pues yo eso yo lo considero un saludo aquí en México. ¡Mira un pino! Ya lo voy a extrañar ver este diciembre. Tranquilos, que vayan tranquilos, lo van a chocar ahí. Oh my god. Ven, no, más papas que la pinche madre. Mira, uy, uy, uy. Bueno, ahora es el detalle es el freno. Vale, ahorita lo busco, hombre. Ahorita lo busco. No, puede decir que se quedaron aquí. ¡Ah! Estafa, ¿eh? Eso fue una estafa. Eso fue una vil estafa. Mira otra vez. Otra vez, loco. No te lo puedo creer que haya pasado dos veces. Vaya, eso sí que arruina la carrera en todos los aspectos.
Ah, la mierda, explotaba en el tanque. Venga, 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 venga. Vamos, vámonos. ¡No! ¿Otra vez por qué eso? Pero está raro que pase eso ahí. Puta madre, loco, qué mamada. Ese sí es un bug de mierda. El JC ganó, fíjate, ganó. Pues no lo detuvo el bug. Ahí me he tenido 3 veces. Mira otra vez, ¿qué onda? pues es ganar, pues ya. Yo no entiendo qué me detiene ahí. No pides el punto, imagínate que ya estoy a punto de tocarlo y choco con esa mamada que está ahí. Se me hace que voy lento ahora. ¡Ah, mira! Plan con maña. Bueno, sirvió esa. No, pues yo lo pasé. No sé qué había ahí que siempre te clavas o chocaba los iris. Estaba raro esa cosa. Pero está mal contado el meme, güey. Creo que era, soy de esas personas que hablan, soy de esas personas que hablan con la boca. Creo que es el meme completo. Soy de las personas que cuando caminan mueven los pies. Bueno, para 2 vueltas que tiene el Warrior está medio cabrón por ese pinche bug nada más. No me jodas, andaba ciclando esa mamada. Sí. Y mucho. Y tengo que hablar al señor Justicia si me pasa eso. Bueno, el John va en cuarto, ¿eh? Ya, y el puta se puta y mira en la carrera y es algo. O sea, es bueno jugando. Hay que cruzar despacio, pero ya cuando puta madre. Le iba a intentar pasar despacio y no mi auto se atoró y a ver, punto, de otra manera más espectacular. Ahí van, ya van progresando, hombre. Un poquito más de práctica y ya van a poder ganar todos los días. Bueno,
¿Quién cree que el Pegello, el Itzpu, el Imacocolate, el Demon, el Killer, el Boswell? Ahora va el pollito, luego sigue el Killer. Oh, hombre, mucho cambio de lugar. tranquilo, tranquilo. Es cuestión de pura práctica, Zoom. Pero a mí se me hace que el bug, en sí el bug, es parte del OVNI. Lo que pasa es que yo creo que el OVNI, como está muy pegado ahí, hace que choques con la barrera invisible que tiene esa mamada. Yo a veces pensaba que tenía un escudo el OVNI, por el cual pues no te dejaba acercarte a él, ¿no? Nada que ver. Ahí sí dice con el sí, si no quería pasar. Venga, dale, dale. Ah, dale. Terminas en cuarto, ya, es una buena que sea un lugar, ¿eh? 11 segundos. Dios, 5 segundos. Dios, la vi. Mierda. Sí, digo que sí. Eso también es cierto. Pinche Walvay, hombre. Va, vamos a poner su respectivo like. Porque nadie puede que acabe las mod, ni yo puedo. Un zumo. Ahorita voy a jugar el zumo, pero ya más a ratito. Ahorita te digo, vamos a jugar con las caballeras Walvin. Ya el zumo lo voy a dejar para el final. Porque el zumo es importante en el juego. El zumo es letal. Ya, Ninja Parkour Easy. Hashtag Monkey. A ver, calelas. Progressive Spiral. Night Vision Wall. Tunea la combi, esa madre está tuneada. Parece que no, pero está tuneada. A ver, este Multicolor Wallway 2.0. Se ve interesante. Dale. ¿Una muerte? No, pero wey, por eso puse que solamente vamos a jugar carreras Wallboy hoy. Hoy vamos a jugar puras carreras Wallboy. Porque casi nunca he hecho directos así, de carreras Wallboy. I was have my life. Vale. Vamos a dejarlo, sí, el mapa se ve medio intenso, medio, o sea, no se ve tan difícil. Yo digo que si la hacemos a tres vueltas. A poner los amigos, a los de la crew, a los allá, ya. Los demás que no, ya está, también tengo tuneado el bocho y no lo ocupo. El bocho está reservado para ciertas carreras especiales con él. Vale, está bien, Carlos, no hay bronca. Dice que te conviene el entorno porque fue probado con el entorno, o sea, el creador es honesto. Un guave con el tanque, no se puede poner aquí el tanque para jugar carreras como en la nueva generación.
A menos que crea una partida a muerte y tengan que hacer un guabay con el tanque, pero nadie va a hacer un guabay con el tanque, se van a poner a matar. Sí está fácil. No, yo lo veo fácil, la verdad. No se ve tan complicado. A comparación del segundo que jugamos, este está más fácil. ¿Hay tráfico? ¿Ve tráfico? No, ahí está. Porque el tráfico sí va a molestar. Un guardia con el líder. No mames. La vas a probar con el centorno. Yo no lo voy a probar con el centorno. Me la voy a rifar con New Series porque no tengo comprado el centorno. A dos vueltas, bueno, dos vueltas. Ya está. No te entra el online, pues horas, porque se acaba el tiempo. Ya empieza la. El otro grita: ¡No! Vale, únanse, cracks. Únanse. ¡Únanse! Un cara a cara. Pero hoy no. Eso lo voy a hacer el miércoles. El miércoles se voy a poner carreras a lo loco y actividades a lo loco. Ahorita sí va a ser puras carreras Wallbang, porque nunca había hecho, no había hecho yo un directo de carreras Wallbang. Así que hoy va a tratar sobre eso. Porque el cara a cara ese que creé yo del carro de gol, sí está interesante. Sí está interesante para jugarlo, pero ahorita yo te quiero jugar cabezas. Vale, voy a empezar a cobrar el tiempo para que se pueda iniciar la actividad. Dios, no. Mañana no voy a hacer. Bueno, mañana voy a hacer esto, pero la Xbox One. Hoy tengo decidido hacer directos así. El lunes, miércoles y viernes hacer directos de PS3. Y martes y jueves hacerlos de Xbox One. Para también juego mate en Xbox One, porque el pinche consola nada más la estoy dejando ahí morir solo. Invito, vale. Puta, se acabó el tiempo. Se me olvidaba eso. Se me olvidaba que había puesto ya un minuto para que corriera el tiempo. Me se me está tomando cerveza. ¿Cómo vas a conducir borracho? No, no digas eso. ¿Qué una bimole? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Una bimoleque. No, no soy brasileño, loco. Multicolor Warbucks 2.0, vale. ¿El de los Simpsons? ¿Cuál de los Simpsons? ¿El Hit and Run o cuál de todos?
Black Ops 2, sí, pero casi no lo juego. No me si el punto estaba ahí, no lo vieron. Chinga, ¿cómo está eso? Uy, uy, uy. Hermoso salto, ¿eh? ¿Qué, cómo lo hago? Puta, me tengo que ponerle en el comentario. ¿Cómo le hago para llegar primero siempre? Nada más hay que tener concentración a la hora de conducir. ¡Backflip! ¡Backflip! ¿No tienes ganas de jugar PS3? Bueno, ahí te di. Si te desconcentras, puedes perder la carrera. Pues necesitan concentration. ¿Dónde es? Por acá. ¿Qué hay que hacer? Puta madre, está cabrón. ¡A la mierda! Se subió este bien objeto. Sea, pero se siente como si fuera una subida de esa de la nueva generación. O sea, en ese aspecto no me quejo, pero de... Mucha calor, nada, me quita fresco, loco. Y hasta el monito se quedó aquí. ¡Venga! ¡Eso! Madre mía, pensé que me iba a pasar el punto. No mames, se me dice este el bunker. La temperatura subió, puta. Eso. Está muy bien hecho esta mamada, ¿eh? A 30 grados, puta, loco. Aquí llega a 45, loco. 45 pinches grados. La puta PS3 está sufriendo con ese aquí 45 grados, donde yo vivo. No va el pinche chango. Bueno, pero
Al punto que yo iba es que si lo pasa, puedo jugar. Ponle que cuando den de baja los servidores de PS3, pues vas a poder transferir. Bueno, puedes hacer tu PS3 como PS2, la modificas y ya. Luego es una PS2. Y te sale más barato y económico. No, crack, el chiste no es ir rápido, es ir un poquito lento. ¿No te gustan los juegos de PES? No, mami, sí me gustan mucho. Están muy chingones. Sí, vayan medio lento, medio rápido, como ustedes quieren hacerle, pero háganlo. Eso. Mira cómo llegó como todo un crack. No mames. Sí, tiene su chiste al principio, pero luego ya te vas agarrando la onda. Eso es lo interesante de esas actividades. Uy, explotó. Mantén, ¿qué quieres decir con eso, Gonzalo? Me cae de mal. Para mí el mejor mando. La mera verdad, para mí el mejor mando es el de PS2. Si el mando de PS2 fue inalámbrico, o sea que tuviera los mismos botones, pero si estuviera inalámbrico, está más chingón este. Porque este control, lo que tienes que, ya ven este, estoy jugando con un de Play 2, tiene más de 10 años y sigue funcionando en el Play 3. O sea, se ve que están hechos para aguantar. ¿Qué onda, cabrón, Matías? ¿Cómo te va, crack? ¿Quedé yo, Mats? Órale, dice. Órale, crack. De hecho, siempre juego con teclado en el juego Socon. Sí, te invito a esta cartona. Ahorita te invito. Vale, vamos a poner un último Warray. Pero un Warray super mega ultra fácil. Mega fácil. Es el que le da la vuelta al hospital. Ese tiene hasta barricadas de seguridad para que no se caiga. ¿Por qué preguntas eso, Gonzalo? Esa clase de preguntas. No mames.
Sí, pues voy a poner un último huevo ahí y vamos a jugar unos minijuegos ya. A ver, por aquí estaba, es uno que se llama TRB, que está muy, 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 pero muy fácil. Pues yo no pongo nada, ¿qué te invito si no pongo nada? Este es el Warby más fácil que hay de todos. Si la fallan, ya es un error suyo. Te diré mucho que lo fallaron, porque sí está muy, muy fácil este Warby. Está muy amplio. Está muy grande la plataforma. Nadie puede fallar en este vuelo. Nadie. Ya fallar sería muy, muy cabrón. La ID está en la descripción. Ese lo guardas hoy, puta, yo lo tengo guardado hace tiempo. Soy nuevo, los voy a venir, ahí les voy a dejar la ID. Para los nuevos está la ID en la pantalla. Para el que me quiera agregar, claramente. Ya con ese, Walroy, terminamos la serie de Walroy y todos nos ponemos de jugar minijuegos. Sí, este juego sí está fácil, ya todo dependería si fallas el inicio, ahí sí ya pues cambia la cosa también, ¿verdad? No te, si fallas el inicio sí te va a costar. Porque si fallas el inicio del Warroy, te van a dejar bien lejos. Un parkour todo, sí, te pongo un parkour todo terreno. El del bocho, lo quieren jugar seguro. Va a dos vueltas porque está un poquito larga la cabera. ¿Ven? Los amigos y a los de la crío. No para esta vaina con patas que no sirve para nada. Te invito, yo te invité. Ahí está, sí, ¿ves? Invitado. Nomás no hagas trampa, ¿eh? Porque sería muy mamón que hicieras trampa en la actividad. Sí, se cicla en la parte de cuando estás regresando para completar la otra vuelta. Estás invitado y apenas en la pantalla. El GTA V, ¿en qué generación? El demonio está aquí. Ya te he invitado y te llegó la invitación. A ver.
Esta vez estás invitado, ves, tiene nivel 8000. Bienvenido, Carlos, de nuevo. El Yer, a ver un taller. No, parece que ah, estás hasta el último. Yo tengo 23 años, creo. Es lo que les digo, si la rampa del principio no la brincan bien, olvídense de pasar la actividad. Vale, voy a empezar a correr el tiempo para que puedan unirse los que faltan. Ahí todavía se pudo unir, ¿ve? Vale, vamos. Esta carrera está bien fácil, crack. Nada más procuren saltar bien la rampa para entrar al Wallraby. Y si no, y se van a quedar hasta atascados y no logran brincar la rampa. Pero todo lo demás del Wallraby está bien fácil. Vámonos. Por cámara, chinga. Battlefield 4, sí, pero no más de repente. Vamos a la apostadera de gente. Está. Vamos a ver quién la gana. ¿Más en edad? No mames, nada más tengo 23 años, no es para tanto. Madre, no me tiene nicho. Ya sé que lo cuentas hoy, ya me dijiste. No necesito repetirlo tanto. No, güey, no dispares, güey, te voy a expulsar de la pinche actividad, loco. Además te voy a eliminar, mejor dicho, si vas a hacer una clase de moto otra vez en el juego. Ay, Gonzalo. ¿Qué pedo con eso? A la vez, ¿cómo pudo chocar ahí? Pinche Warby ni cargó, no mames. Se pasaron de lanza, mamá, no había cargado. ¡Hala! ¿Qué onda? ¡Mira! ¡Hasta explotó! ¡Qué porquería! Y quedé en noveno lugar, pues a caca. Sube, 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 sube de nuevo, sube, 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 dale, 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 eso. No sé. La que pasa es que ya sé que me, ya, con esa malla no cargó al principio, ya me distraje todo.
Ibas emocionado, pero con hacer un pinche error ya se te quita la emoción. Aparte ya me habían rebasado, ya qué chingos ibas a. A ver si así carga de nuevo, porque si no carga de nuevo ya no me puede pasar. La cara. El JC terminó en primer lugar, él la pudo hacer, ¿eh? Ahí estaba, se cargó. Y ahí está, y llevo el vuelo necesario para poderlo pasar. Mames. Así era como yo había cargado hace rato, no que apareció nomás de repente el pinche contenedor, no, no mames, no pude ver ni por dónde ir. Sí, entonces pudiste ganar, Carlos. Pudiste ganar por el bug que tiene el juego. Pero está bien, el bronca. Ahora hay que ver quién gana los que están ahí.
¿No falta nadie más? No, fui a tomar agua, loco. Nada más de verte una cosa, ¿eh? Tex, si haces trampa, Tex, ahorita en esta pinche actividad, y sacas el mod menú o cualquier otra pendejada, te voy a tener que todo bloquear, güey. Te voy a bloquear porque ahorita en la cabera pasada te fuiste disparando. No, tres rondas no lo puedo poner tres rondas porque si lo pongo tres rondas tarda mucho. Ya se pueden sacar las armas. ¿A quién quieres engañar, loco? ¿A quién quieres engañar con eso que se pueden sacar las armas? Nada más te digo, saca las armas en el juego o aquí en esa actividad, te voy a bloquear. Así de fácil lo que yo hago. Si tienes otra cuenta o algo, ya no te puedo agregar. No se van a poder sacar las armas en una partida. En una carrera sin colisión. Pues, ¿quién chingas quieres engañar? Sos estúpido. La pinche respuesta es estúpida. ¿Cuánta gente está agregada? Mira, ¿cuánta gente hay ahí? Madre mía, es un chingo. Se cayó mal agua ahí. Vale, ¿nadie más falta? Para iniciarla. Vamos a empezar a correr el tiempo para poderla empezar. Puta, ese güey murió, ¿qué onda? Vale, ¿nadie más falta? A ver, son 2, 4, 6, 8. A un equipo le va a tocar uno de más y el otro también. Me convendría que entraran dos más para que se pueda repartir bien el equipo. 4, 8, 12. No, 2, 4, 6, 8. No se puede jugar 5 versus 5. El equipo siempre está para 4 programado. Bueno, vamos a darle así a ver quién gana. Ah, chingo, ¿se está uniendo quién? No puede ser, está más ese ciclo. Bueno, ¿qué chingos queda?
Ya voy a invitar yo. Ah, es que se metió en mi actividad. La está invitando él ahora. ¿El 2 o el 1? Creo que el 2. No, si siempre no, si me van a quitar nada más los de... ¿Cómo se llama? Lo de la para tomar fotos, eso es malo que van a quitar este diciembre. Bueno, antes de diciembre lo van a quitar. De hecho, ¿cuántos días quedan para el 2 de diciembre? Puta, nada más quedan 7. A ver, dos rondas, confirmar, amigos y los de la crew. Va, únanse. Bueno, aún no se sabe lo consciente de verdad, pero bueno, yo espero que no. Faltaría uno más que segunda para que cada equipo tuviera tres jugadores. Uno más faltaría. Pero ya con ese, vamos a ver quién equipo le toca la ventaja. Vámonos. Vale, vamos a jugar aquí. ¿Quién me tocó mi equipo? Uy, 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 me tocó el equipo de dos. Junto con el otro men. Vale. No, no trabajo. No, en diciembre van a quitar los nombres, los servidores del ese de para tomar las fotos. El servicio para tomar las fotos. Eso es lo que van a quitar en diciembre. No sé qué, yo no me puedo tomar fotos y subirse al Social Club. Ah, no. Súbete, loco, al auto, no te quedes ahí. Ah. ¡Hala, qué puto desmadre! Mi compañero se cayó solo. No mames. Ah, no, y anda. ¡Chétela! ¿Qué onda, Kevin Beckham? ¿Cómo te va, crack? No, mi compañero se fue a la puta. ¿Te parece eso? ¡Qué raro! ¡Tómala, tómala! ¡Ah! Sí, puedes jugar, te invito. Si me sacan a mí, te invito. Adiós. Aguántame. Es lo que intento hacer.
Nada más aguanta, medio te invito. No te vayas, porque si te vas no te va a llegar la invitación. No, no vas a saber cuándo te llegó. Madre mía, mi bocho está todo desmadrado. ¡Qué pinche desmadre! ¡No se fue! ¡No es posible el de mi equipo! También el monito se fue. ¡Ah! Nos quedamos en el cotocillo. ¡Hijo de su chingada madre! ¡Órale, puerco! ¡Órale! ¡Ojo, ojo! ¡Adiós! A ver si vas a invitar a los que salieron. A ver, es el monito que se salió ahorita. Ahí va, una invitación para jugar. El Gamer Benja. ¿Quién más está aquí? A ver, ¿quién se salió? Se salió el pinche Kisler. ¿Quién más se salió, güey? Vale. El demon, vale, invitamos al demon ya que llegó un mensaje arriba. Me va. Vale, creo que no hay más falta. A ver, el Santoca. ¿Ya? ¿Sabes que puedo invitar? Vale. ¡Hala! Estoy yo solo y pude ganar. No mames. Vaya, se unió uno, ¿eh? Únanse de volada, ¿eh? Porque está muy cabrón que no se pueden unir luego, ¿eh? En lo que la computadora los reacomoda. Que me venga también. No sé qué equipo le vaya a tocar, pero los veo azules. Tal vez me manden a mi equipo. Ahí también llegó el demonio. Vale, ahí está. Vamos a ver qué equipo lo acomoda a estos cabrones. Esto se pone chido. Una suerte. Acomodan los equipos el juego. Ya cuando acomodan los equipos empieza el round. Esto es lo bueno de los últimos. El último equipo en pie y las capturas. De que gente que no pudo jugar la puedes invitar de nuevo a la actividad. Porque es como se vuelve a recargar y reinicia la actividad. Les da tiempo para acomodarse en los equipos. Nada más esto es lo único. No te la que ya ha ganado bebés esta mamada. Vamos, carga. Puta madre, loco. Me siento que van a mandar a pública.
Ah, sí, también las supervivencias también se puede. Ya son las 8. A la madre. Sí, tengo parkour de bate y peo. Ya con esta actividad es la que iba a poner ya para terminar el directo de los de los Wildby. Carrera de circuito, pero hay muchas carreras de circuito en este online. ¡No mames, pública! ¡Qué asco estar en pública! Ya sé que son las 8, ya sé, ya sé, ya, shh, tranquilo. Eso. Ahora que ver si carga porque estoy en pública. Sí, y hay un modder porque no se carga esta mamada. Vaso, madre, dar un huevo, pero cargo. ¿Llevo 2 horas ya? Llevo 2 horas y tengo que hacer otras cosas antes, como por ejemplo cenar y tener un poquito de agua. Tengo sed. Va, a los amigos, a los de la crew, amigos, los de la crew, amigos y los de la crew. Va, únanse, cracks. Luego voy a poner, es más, lo voy a poner 3 rondas para que dure lo que es. Al pinche máximo, ve quién es el pinche equipo que más gana. Si esta puta madre se llena, quedaría baja más, ¿eh? ¿De Tijuana? No, no soy de Tijuana. De México, pero no soy de Tijuana. ¿Qué onda, Dani Rep? 777. Un saludo para ti, crack. Vale, no tardan mucho, cracks. No invité de nuevo. No ve. Mis amigos, a los de la crew, amigos y a los de la crew. Va. Lo que tarda esta madre, mucho en una pinche mandarina. Ya los invité. Sálganse las, si los mandó a sesión pública, sálganse las sesiones públicas. Para bloquear el casino, no mames, aquí. Ver, que me venja. El monito. Sí, pues como puta mano de mandarinas. De hecho, tengo un árbol de mandarinas. Ah, pues no, aquí no se puede. Si tienes la PS4 y eres de Argentina, la única forma de entrar, creo que en tu caso, creo que no, no sé si le puedes cambiar la región al PlayStation. Pero tienes que cambiar la región a la consola si quieres entrar en el PS4. Los de Xbox One también les pasa lo mismo si son de Argentina. Cambia la región.
pone que eres de México. Pues pone que eres de México, aunque seas de Argentina, tú pone que eres de México. Y así vas a poder usar el casino. No, no sé de Buenos Aires, soy de México. ¿Qué no vuelve el caso? Ese menos hacker. Uy. No, me apareces conectado, crack. ¿Dónde estás? ¿Estás invitado ya? Matatarados. Con esa idea, ¿quieres que te pasen así las cuentas? Desde que me fue una actividad modiada, loco, una carrera. Pero bueno, aprovecho el online antes que lo cierren. Madre mía, esta pinche mandarina con chile pica un chingo. Eso sí, no sé cómo se cambia la región. No tengo PS4. Es que mira la región, pero corres el riesgo de que te banee Rockstar. Eso suele pasar. Pero sí, búscale, cambia de región a la consola. Si se la cambias a la cuenta, mucho mejor, loco. Mejor búscale cómo cambiar la esa a la cuenta. ¿Me da más falta? Porque ese punto terminé mi mandarín. Nadie más falta. ¿Faltas tú? Digo, vale, te invito. Bien, el DLC del casino está para todos los. Está para todas las para todos los consolas de nueva generación. Ahí está, este es unido, mames. Vamos a empezar a comprar el tiempo para que se puedan unir los que faltan. Madre mía, qué sabor bonito de la mandarina. Matatarados, bueno, aguántame. Cuéntese. Aguántame. Mira, el vergas. Va. Hálate así esa pinche imagen. Ahí está. Mi amigo pensaba que te iba, apenas me estaba agregando. Te invito, ¿cuál es tu de esta, Iván? ¿Cuál es tu idea? Yo los invito a todos. Ya está cargando el matatarados, ahí está. Ya tiene una galleta, Dios, yo también tengo esa galleta. La tengo guardada con el DLC de Navidad. Ah, aprovechen Navidad para hacer conjuntos, ¿eh? Porque luego cuando se acaba la Navidad ya no pueden hacer conjuntos.
Espérate, mi idea. Dios, qué picosa de eso. He volvido. Va, mira, pero está fácil el minijuego. Puta, te sacó, loco. Te sacó y apenas habías entrado, loco. Ah, pero estás invitado. No, no tanto así, pero sí está un buen. Puta, ya empezó. Ya valió madre. Vale, de igual manera el minijuego está puesto a 3 rondas. Los puedo ver a invitar. Ahorita cuando esté empezando la actividad, ahorita como lo hice hace rato. Recuerden, no saquen los mods porque el juego se cicla. Es un minijuego que me costó mucho tiempo hacerlo, está muy pesado. No, los conjuntos de Navidad solamente los compas ya. ¿Cuál es tu idea, Iván? Te pregunté. Lo puedes enviar. Sí, yo la creé. Yo todas las días que jugamos aquí, casi la mayoría de todas las creo. Ah, ya sé que son las 8, hombre. ¡Ah, hombre! Sí, ya sé. Sí. Hola, ese me salió del auto. No mames. Ah, vale, ya te invito, Iván. Ahora te invito, ya invitándote por los mensajes más rápido que por el mismo juego. ¡Empújala, empújala! No, no. Aquí puedo morir, ¿no? Ahí está. Bueno, perdí, pero ya puedo invitar a más gente que falta. A ver, ¿faltaba Iván? No veo. Iván, 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 Iván. Acá y faltaba el otro modder, el tarado. Ahí está. No envié mensajes ahí arriba, loco. Yo creo que la actividad la he ganado un chingo de veces. No me preocupo por ganarla. Me preocupo más que toda la gente está aquí jugando. ¿No hay más falta? ¿Que se una? ¿O puedo invitar? Ahorita lo que está cargando esto. ¿Cuál es tu idea, Dani Rep? Ganaste. También tuviste la revancha hace rato. El Berghat, no, creo que no lo tengo regado, loco. Más de que me solicitud para la próxima. Bueno, duró lo que tenía que durar. Perdimos. No más. Vale. Vámonos a jugar el segundo round. ¿Quién ha ganado ahorita el primero?
Venga. Segundo round. Yo te perdí primero, pero ya está el segundo. Vámonos. Ay, Dios, me encerré solo para morir. Adiós, demonio. No, me quedé todo ahí. ¿Qué pedo? ¿Había uno volando arriba? ¡Ay, Dios! ¿Ahí va un perro? ¡Ah! Se salvó. ¡Ala, esa mamá tiene un chingo de velocidad! ¡Qué pedo! Ah, no puedo suicidar, ¿verdad? No. Ya va la segunda vez que pierdo. Ah, chinga, ¿puñaló? ¿Cómo más dice eso? Te quedas en un segundo. Suele pasar, ¿eh? Viene ese güey nadando. Ah, se van a va yendo con. Como que te eres tú, cabrón. Te dije si usas mods, te voy a expulsar, ¿eh? De aquí sí te puedo expulsar la actividad y no juegas. Y aparte te baneo, ¿eh? Te lo digo porque yo conozco cómo funciona ese pinche juego, ¿eh? No, ya sé, güey, pero no lo hagas, güey, nada más. No usen nada más esa cosa, güey. No, porque sí ganaron, ¿no? ¿Quién ganó? Oye, te pito, de nuevo entonces. Deja el huevo caer o gane. Vale. ¿Y se me quedó parado ahí? ¿Qué pedo? No, que voló bien lejos. No mames, cómo me voy a volar hasta allá, ¿ves? No chingues. La madre. No, ya sé que tú no eres model. ¡No! ¡Carajo! Bueno, a ver. Vamos a dividir de nuevo al tarados. Y ¿quién era? El Iván. Ahí está. El oso me queda. Me cago en el auto, no chingues.
¿Quién quedó vivo de mi equipo? No, hombre, de mi equipo no sobrevivió nadie. No mames. No, yo no soy hacker. ¿El John fue el que sobrevivió? No mames. La supo hacer, ¿eh? Los conjuntos de Navidad. Nada más compras el conjunto de Navidad. Exactamente. Sin una Navidad. Te vas a la tienda, lo guardas el conjunto y ya. Es todo lo que tienes que hacer. Después te pones la ropa de Navidad y la guardas y es todo. No, no me gustaría ser hacker. Me gustaría tener el mod del creador. Eso sí me gustaría tener. Pero no jala muy bien. Vale, ahora ganó el equipo del John. ¿Qué onda? Es toda, güey. Esa mamá. Camaro. Va, cuídate, Manuel. A menos que en trampas, hombre, juegue normal, hombre. Si se en trampas van a ciclar actividad y voy a tener que volver a empezar el puto juego desde el principio, es lo que no quiero. ¿Qué güey se cayó? ¿Qué pedo? El ventazo que tiene este güey es impresionante, yo no le puedo dar. Ya, no mames, yo no le puedo dar a este cabrón. Es que había un buen auto de mi equipo, no mames. El otro güey también. ¿Qué aparecía arriba mío? ¡No! ¡Carajo! ¿Dónde queda mi equipo? Es lo que yo me quiero saber. Bueno, vamos para que el auto quede en el suelo. Ya te había invitado, cabrón. Me he invitado muchas veces. No puedo jugar de actividad ahorita. Ahora tengo que hacer otras cosas. Ahí les invité a los dos que quieren jugar. Les envié la solicitud. Les llega como un mensaje. Chéquense el mensaje que les llega.
Madre mía, vuelven a ganar. Ah, vale. Pero no puedo, tengo que hacer otras cosas ahorita. Si no tuviera otras cosas que hacer, pues me quedaría hasta tarde, pero. Fuck? ¡Aja! 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 ¡A la mierda! ¡Qué pinche salvada! No mames, se fueron casi todos al puto lago, al río, lo que sea esa mamada. No, ahora sí me fui yo, carajo. Espero que mi compañero gane. Ya te invité, cabrón, que no te, si no aceptas la solicitud, no te puedo invitar. ¿Tanto así? A chinga, pero estamos jugando aquí nosotros. No mames, ¿quién ganó? Los tres rounds, el que gane las primeras tres rondas, gana. Vente ya. A ver quién fue el equipo que ganó. El Invisible, el JC y el Roswell. Esos son los tres que ganaron. Vale, si quieren dejar su dislike, dejen de dislike en la actividad. Vale, si quieren jugar, pueden repetir, porque como está privado en mi canal, no se puede volver a jugar esa actividad. A menos que le pongan repetir. Si alguien me la juega, pónganla a repetir porque de vez que se salgan ya no pueden unirse, ¿eh? Bueno, espero que se hayan divertido mucho en el directo de hoy, chicos. Ya más al rato, o mañana voy a jugar otra vez. Si no, va a ser hasta el miércoles, todo depende. Ahorita voy a hacer otra cosa. En eso tengo que hacer ahorita para comer porque tengo chingadas de cenar. O si pago los directos de 2 horas y media. Bueno, espero que se hayan divertido, la hayan pasado bien. Nos vemos en el próximo directo. Cuídense y hasta luego, cracks. Espero que lo hayan pasado bien por un ratito. Y dice, como debe ser, mostrando este pechito. Esa chingada mona. Ah, porque tenía dos en mi equipo, ¿eh? Por eso. Si hubiera tenido más, todavía lo hacía. Va, el que salga, el que se ponga de afición, ponga los dos rondas, no le ponga más. Va, cuídense, chicos.